El Ministerio de las TIC lanzó la convocatoria La Colombia que Soñamos, que le apuesta a las nuevas propuestas audiovisuales de jóvenes en el país. Esta es una iniciativa para los jóvenes entre los 18 y 28 años, en los cuales el Ministerio TIC, a través de la ministra Karen Abudim, ha querido, a través del lente de los jóvenes, de la visión de los jóvenes y de las cámaras de los jóvenes, poder representar nuestro país con un ojo crítico de la Colombia que soñamos. Los productos ganadores serán emitidos en las plataformas digitales de los medios públicos en Colombia. Por supuesto, el canal Tro, liderado por nuestra gerente Amanda Jaimes, hace parte de esta iniciativa. Este es un gran beneficio para los jóvenes. En primera medida, como les dije, les estamos dando pantallas para ser escuchados, para saber qué quieren y para saber por dónde debería ir este país. Jóvenes que hoy están transformándonos y que nos demuestran que son los tomadores de decisiones definitivamente del mañana y, por qué no, pues desde hoy mismo. Y adicionalmente, estamos pagando por su contenido. Estamos respetando los derechos de autor y estamos respetando los derechos de propiedad intelectual. Estamos pagándole al joven por permitirnos fortalecer las pantallas digitales de la televisión pública. El objetivo de este espacio es crear oportunidades para los jóvenes y estimular la creatividad desde las herramientas del conocimiento audiovisual. Para mí es un espacio que sí o sí deberíamos tener nosotros los jóvenes, de poder acercarnos a lo que es la televisión pública, de poder expresar lo que sentimos, lo que conocemos, lo que hemos de cierta manera experimentado durante nuestro recorrido de vida, por decirlo así. Algunos quizás en el estudio, otros desde el trabajo, otros desde sus propios barrios, que de pronto han vivido situaciones buenas o quizás algunas difíciles, y a veces hay unas historias muy bonitas para contar. Así que jóvenes interesados en participar tienen hasta el 27 de agosto para mostrar de manera creativa e innovadora la Colombia que soñamos.